Schumacher. It's Michael Schumacher. Look like Michael Schumacher. Well, obviously it's Michael Schumacher, isn't it? He is in a class of his own. He is the reference point. He is the best driver I've ever seen. Told the team over the radio on the slowing down lap that he is going to retire. It's now official, apparently. A press release is going out as we speak. Schumacher is retiring from Formula One. Conocido también como el Barón Rojo, Schumi o el Kaiser, Michael Schumacher es sin duda alguna el piloto más laureado de la Fórmula 1. El expiloto alemán inscribió su nombre en la historia del automovilismo de velocidad tras conseguir 7 títulos mundiales, sumó 91 victorias en toda su carrera y subió al podio en 155 ocasiones, rompiendo el récord de Alan Prost, quien hasta los años 90 era el más ganador de todos los tiempos. Su pasión inició a los 4 años de edad, cuando subió por primera vez a un carrito de karting. A los 16 años lograba el subcampeonato de karting en la categoría juvenil y a los 18 años ya era el campeón de Alemania y Europa en esa disciplina. Debuta en el circuito profesional de automovilismo en 1991 en el Gran Premio de Bélgica, reemplazando al local Bertrand Gachot en la escudería Jordan. En su estreno, el novato Schumacher obtendría el 7º lugar, sorprendiendo así al mundo motor con su talento. A la siguiente carrera, era el piloto oficial de Benetton Ford. En 1994 consigue su primer título mundial a bordo de su monoplaza Benetton Ford. En el 95 validó su título. En 1996 se viste de rojo y empieza el ascenso de la mano de Ferrari. Del 2000 al 2004 cosecha 5 campeonatos. El primer título junto a Ferrari lo consigue en el 2000, en el Gran Premio de Japón. La escudería volvía a conseguir un título mundial de pilotos tras 21 años de derrotas. En el Gran Premio de Italia igualó el número de victorias del histórico Ayrton Senna. En el 2006, con 37 años de edad, más de 25 años en las pistas de competencia y 16 temporadas en la Fórmula 1, se retira con una carrera impecable. En el 2009 vuelve a la Fórmula 1. El regreso del Kaiser se materializa, pero esta vez integrando el equipo de Mercedes, con un sueldo de 7 millones de euros y un contrato de 3 años. Su última carrera fue en el circuito de Interlagos, en el Gran Premio de Brasil 2012. En el 2013, el mundo se estremeció ante el grave accidente de esquí sufrido por el histórico Michael Schumacher durante sus vacaciones en los Alpes franceses. El diagnóstico médico reveló que el alemán había sufrido severas lesiones cerebrales y que su estado era crítico. Actualmente ha presentado notables mejorías, pese a continuar en estado de coma. Michael Schumacher, el Barón Rojo, está luchando la carrera más importante de su vida.